no sé qué más decir. Hello. Bueno, yo creo que es la primera vez, de hecho, que salgo acá hablando en YouTube. No sé cómo se va a ver, cómo va a sonar. Nada, porque, bueno, estoy ahorita, ya no dije nada, grabando desde mi celular. Espero que al menos se vea decente. No sé. No tengo un guión establecido. Todo va a ser súper espontáneo. Este video va después del que ya vieron el recap de mi mes de agosto. Entonces también quería hacer esta parte hablando, porque el mes pasado únicamente subí como el video con todo lo que pasó, pero no hice como esta parte hablando. No me dio tiempo, no sabía cómo hacerlo. Ya tengo más o menos una idea, así que hagámoslo. Ok, para este mes de agosto voy a hacer como un review de lo que fue mi mes. Fue el Día de las Madres acá en Costa Rica. Mi mamá cumplió años. Inicié un nuevo semestre en la universidad. Viajé donde mi familia, el lugar donde vivía antes. Fue como un mes normal con varias festividades. Todavía debido a la pandemia y demás, no hago como muchas actividades fuera de mi casa. Enrique, aunque sí se pueda salir, me da miedo. De manera de review, fue un mes donde fui donde mi familia, donde vivía antes, lo cual me gusta muchísimo porque es una zona rural, es un espacio donde de verdad que hay muchísima naturaleza, me encanta. Aparte que veo a mi familia, es algo que me encanta. Mi mamá cumplió años, entonces obviamente pude celebrar el cumpleaños con ella. También fue el Día de la Madre. Inicié un nuevo semestre en la universidad, mi último semestre ya por dicha. Me tiene como muy emocionado, muy estresado, pero a la vez es como ya un capítulo que se va cerrando. Me gusta. Vamos a ver qué trae. Vamos a ver qué va a pasar ahora en septiembre y los próximos meses, que espero que estén cargados de más cosas, más contenido para ustedes. En este momento también estoy acá en mi cuarto, la locación más adecuada que encontré como para grabar esta parte. Por la luz, obviamente estoy aprovechando la luz natural. Son como las 2 de la tarde y estaba lloviendo, llovió demasiado y dije, no lo puedo creer, no lo voy a poder grabar. Pero en eso paró de llover. La carretera principal pasa acá al frente de mi casa. Siempre que grabo, que hago historias, etc., se escuchan demasiado los carros. También hay como demasiados animales, entonces muchas veces escuchan como las gallinas y demás. Es como un poco frustrante. De eso es lo que me encanta como YouTube y como mi canal, ¿verdad? Quiero como mostrarles como yo lo que me gusta, lo que me gusta hacer, quién soy, cosas que les puedan ser útiles, que se inspiren, que se entretengan. Bueno, como les digo, este video principalmente era como el review de lo que fue mi mes de agosto. Me encantó, inicié como este nuevo capítulo de que es mi último semestre. También grabé mucho contenido, lo cual me encanta. Acá en YouTube he estado subiendo shorts, por si no los han visto, para que los vayan a ver. Y he estado obviamente creciendo la comunidad. Me emociona, me encanta demasiado. No sé qué más decir. Como les dije, no tenía como un guión establecido ni nada como de lo que iba a decir. Entonces está saliendo así como de manera muy espontánea. Vamos a ver editado cómo sale. Creo que va a llevar trabajo, espero subirlo pronto, porque ya estamos 3 de agosto. No, mentira, ¿qué dije? 3 de septiembre. Entonces vamos a ver cómo sale. Nunca he editado antes. Ya como un video así. No tengo todas las herramientas, pero por algo se inicia, que es lo importante. Entonces, ya, creo que con eso me despido. No tengo como una manera de despedirme, un final ni nada, porque como les digo, es la primera vez que lo hago. Listo, muchísimas gracias por llegar acá, por verlo hasta el final, si llegaron hasta acá. Y suscríbanse, denle like al video, coméntenlo, compártanlo. Si lo comparten, me etiquetan para yo también verlos. Estoy muy feliz de subir este video por acá y de llegar hasta ustedes. Así que muchísimas gracias. Bye.